Las animaciones mostradas en este video son propiedad de este canal Mundo Dragon Ball. No se permiten las copias en ninguna plataforma. Olvidemos las sorpresas. ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Kakaroto, solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este. La verdad, me emociona mucho esta pelea. Vamos a pelear a muerte, Kakaroto. Y te voy a derrotar, cueste lo que cueste, insecto. Se te olvida que siempre estoy listo.
Estimados dioses que nos acompañan, les tengo un anuncio importante de parte de Zeno-sama. Zeno-sama ha quedado atónito al ver cómo un par de seres mortales de tan bajo nivel evolutivo son capaces de exhibir combates así de extraordinarios. Para poder ganar, uno debe lanzar fuera de la arena a su oponente. Parece sencillo, ¿verdad? Parece que te dejé bastante impresionado. ¿Quieres que te demuestre lo terrible que es la realidad? Siempre estoy preparado. Sin temor. ¡Abran paso! ¡Recargando! Voy a disfrutar esto. Nuestro futuro será mejor. Siempre hacia nuevos horizontes. Nunca miro atrás. Conmigo es más que suficiente para matarte y enterrarte en tu tumba. Es un buen día para causar destrozos. ¡Tienes mucha confianza! ¿Dónde están todos? ¡Ahora mismo!
especiales. Me has decepcionado. No eres lo que aparentas. Había venido a pelear con un sujeto poderoso, pero resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte. Universo 7. Vieron una gran pelea y además pidieron un deseo magnífico. Yo soy Vegeta. Ah.
justo castigo. Nuestra tarea es obedecer y morir. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. Tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla. Pero antes lo torturaré lentamente. Muy bien, esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Antes de liquidarte, tengo pensado hacerte sufrir. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán resistir mis ataques? ¡Eres un miserable! Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. ¡Yo, un guerrero prodigio! Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. Vamos a fusionarnos a como dé lugar. Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Vegeta y Kakaroto merece un nombre. Creo que Bellito suena bien. Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. ¿Fusión? ¡Qué injusta!
No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Suficientes palabras! ¡A pelear! Solo observa y aprende. Divertido. Es triste. Al menos podrías esforzarte. ¿O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo? Si es así, lamento haber sido duro contigo. Fue mi error. Una vez que acabe contigo, con Vegeta y con tus malditos amigos, todos se irán directo al infierno. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dice? ¡No! Está muy enojado. Si no lo detengo, la energía que libera va a desgarrar el espacio-tiempo y se tragará a todo el universo. Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Eso es mejor! ¡Sabía que aún tenías algo! Tienes razón. Entonces no perderé más el tiempo y te aniquilaré de una vez por todas. Thank you.
Sabes que alardear así es una imprudencia. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¿Qué clase de tonterías dices? ¿Crees que me marcharé justo cuando la victoria está frente a mis ojos? Freezer, me conoces muy bien. Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. Por favor, si lo que quieres es confundirme con tus suposiciones ridículas, ya te dije que no pienso seguirte el juego. Más vale que te prepares. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? Tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla. Pero antes lo torturaré lentamente. Ustedes destilan amor fraternal. Pero no te preocupes, después de que acabe con él, te enviaré al otro mundo para que ninguno de los dos se extrañen. Antes de liquidarte, tengo pensado hacerte sufrir.
Va a ser fenomenal cuando te vea agonizando. Esta batalla será mi obra maestra. ¡Puedo continuar! Perfecto, al fin tomarás en serio esta pelea. Entonces yo también lo haré. Cambiaremos el curso de la batalla. Muy bien, prepárate. Arránquenles el valor. Cada muerte nos acerca más a la victoria. Vuelta atrás. Luchen o sean olvidados. Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad. El honor no los salvará. Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. ¡Espera! Enséñenles a temernos. ¡Ja! ¡Pelearé sin remordimientos! ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? ¡Ja! ¡Ja!
sembremos las semillas del conflicto. Furia en contra de la luz moribunda. ¡Oh! No, apenas empiezo a entender lo que me sucede. El arte del ultra instinto. Todo esto sucedió gracias a su ayuda. A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso, y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¿Esta sacudida la está causando el ki de un guerrero nada más? Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Oiga, señor Bills. Vamos, no sea aburrido. Usted también puede atacarme. No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes, ¿no lo cree?
Eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas. Entiendo lo fuerte que eres, así que te mostraré mi arma secreta. ¡Vamos, amigos! ¡Bríndenme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¿Qué tenemos aquí? Parece que será solo un mundo fuerte de todo.
¿Isla Senkidama? ¡Adelante! ¡Usa mi energía! ¡También la mía! ¡Te brindamos nuestra energía! Toma toda la que quieras. Se acerca una tormenta. ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora.